A los azuatenses nos falta mucha educación vial. Pese a que hay un reglamento de tránsito, este no es respetado por los ciudadanos ni aplicado en su totalidad por la autoridad en el municipio. En el reglamento de tránsito y vialidad de Zihuatanejo viene explicado extensamente lo que puede y no puede hacer un motociclista y un conductor de vehículo, incluso los ciclistas. Por ejemplo, un motociclista tiene prohibido transitar en las vías de acceso controlado o en donde el señalamiento lo prohíba, una acción que es recurrente principalmente en los andadores que conectan a la calle Nicolás Bravo con Juan N. Álvarez en el centro, porque los motorizados suben sus vehículos para circular y llegar hasta la cancha municipal. También tienen la obligación de portar el casco y no sobrepasar la tripulación permitida, acciones que no se respetan. Por su parte, el conductor de un vehículo automotor tiene la obligación de usar el cinturón de seguridad del vehículo y hacer que los pasajeros hagan lo mismo. Reglamento que muy pocos se aplican, incluso los tránsitos municipales actualmente no verifican que esta regla se cumpla. Estas son solo por mencionar algunas de las disposiciones establecidas en el reglamento que el segundo síndico procurador, Obdulio Solís Bravo, reconoció no se aplican porque sí hace falta mucha educación vial en la gente. No hemos llevado a práctica infraccionar porque no traen el cinturón puesto. Esa sería una medida muy buena. Y te cito, por ejemplo, el transporte público es una falta de cultura de los transportistas, de que van hablando por celular, van cobrando, no llevan el cinturón puesto. Entonces todo eso tenemos que regularlo e infraccionarlo para que entiendan, ¿no? Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, a cargo también de la Delegación de Tránsito, Jorge Berrios Flores, explicó que están muy al pendiente que se respete el reglamento de tránsito en el parque vehicular, pero por la falta de educación vial aquí en Zihuatanejo o el Estado, lo que se hace es dar recomendaciones al chofer, solo cuando se pone violento es cuando se procede a hacer infracciones. Le hacen recomendaciones, salvo casos cuando la persona se pone agresiva, violenta, así, pues procedemos a hacerle su infracción correspondiente, porque hay gente que amablemente acata la indicación, dicen, oye, sí, qué bueno, o sea, entienden la indicación que se les da, la invitación, pero sí se han llegado a aplicar sanciones mínimas, pero sí se han hecho por la falta de cinturón, por el uso del teléfono móvil al momento de conducir. Berrios Flores declaró que el parque vehicular de los motociclistas son los que cometen más faltas porque van rebasando por el lado derecho, sin precaución, invadiendo carril y además sin el uso del casco. A pregunta dijo que cuando se hacen operativos por día llegan a levantar hasta 20 infracciones y en un día rutinario de 5 a 8 multas. Al síndico procurador se le preguntó si desde el cabildo se ha planteado el incremento al costo de las sanciones en busca de la disminución de infracciones al reglamento, a lo que respondió que no se ha modificado el tabulador de sanciones para vehículos automotores, pero sí para motociclistas, acción que ha disminuido accidentes. Yo pienso que si así como está, la gente a veces se les hacen caros las multas, no podemos incrementar, y menos ahorita en la situación que nos encontramos, ¿no? Y incrementar un poquito para que el motociclista entienda, ¿no?, que es su propia seguridad, ¿no? ¿Y les funcionó? Y ha funcionado, fíjate que ha funcionado. Hay quienes ya cargan su casco, están viendo bien, traen sus documentos en regla, como su licencia, tarjeta de circulación, emplacamiento de sus propias unidades, ¿no? Y creo que solo así para disminuir el accidente automovilístico. Para mejorar la educación vial, el director de Seguridad Pública dijo que para los próximos meses, cuando se pase a semáforo verde, esperan iniciar una campaña retomando ejemplos de otros municipios con éxito para aplicarlos aquí con concientización vial para la ciudadanía. Para Mega Noticias, Ruth Sánchez.